honrarás a tu papá y a tu mamá. Es mandamiento de Dios. Es un mandato incondicional. El Señor no dijo, ama y respeta a tu papá y a tu mamá si ellos son buenos contigo o si hacen todo lo que tú quisieras hicieran por ti. El Señor simplemente te pide honrar a tu papá y a tu mamá, respetarlos, tener sentimientos nobles con ellos. Es cierto, el amor es siempre mutuo. Los padres aman, los hijos aman, pero más allá de la reciprocidad, es importante que recuerdes que tú tienes el deber de amar a tu papá y a tu mamá, de quererlos y aceptarlos como son. A veces no responderán o no responden a tus necesidades, a tus requerimientos. Incluso pudieron haberte hecho mal, han excedido en la corrección o han sido indiferentes e irresponsables contigo. Pero cualquiera que sea la situación, tienes que honrarlos. El que no ama a sus papás, es muy difícil que pueda amar a otra persona. Muchos de los divorcios, muchos de los problemas que hay en la sociedad se deben a que no ha habido el fundamento primero de la sociedad, amar y respetar a tu papá y a tu mamá. Nuestros papás merecen respeto, merecen cariño y muchas veces también perdón. Reconcíliate con ellos, hónralos, habla bien de ellos. Merecen tu afecto, merecen tu perdón. Merece que les veas su rostro y les muestres también tu ternura. El amor es recíproco. Si tus papás han hecho algo por ti, lo menos que puedes hacer es preocuparte por ellos, sobre todo cuando ya son mayores, cuando ellos ya son ancianos. Por eso el Señor Jesús hizo un correctivo. Jamás en nombre de la piedad o de cualquier otro pretexto se puede olvidar a los padres. El que olvida a los padres se olvida de sí mismo y pierde la brújula del amor. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás muchos años de felicidad y de vida.